Día noveno. Novena de la medalla milagrosa. Habitualmente rezada desde los días 18 de noviembre al 26 de noviembre, como 9 días antes de preparación para la fiesta del 27 de noviembre. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin el ave concepta, ora pro nobis cuia te confugimus. La estructura de la novena es la siguiente. Primero una oración inicial, después la oración bajo tu amparo. A continuación, una parte de la historia de la devoción para cada día. Concluimos después con 3 Ave Marías, la jaculatoria, el acordaos y la petición propia de la novena. Comenzamos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Oh María, sin el ave concepta, ora pro nobis cuia te confugimus. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis líbranos semper, Virgo gloriosa et benedicta. El varón lo encuentra de rodillas, llorando y rezando con las manos juntas, besando la medalla. Poco tiempo más tarde es bautizado en la iglesia del Gesù en Roma. Por orden del Papa se inicia un proceso canónico y fue declarado verdadero milagro. Alfonso Ratisbone entró en la Compañía de Jesús, ordenado sacerdote, fue destinado a París donde estuvo ayudando a su hermano Teodoro en los catecumenados para la conversión de los judíos. Nota personal, sí, antiguamente se hacía proselitismo por la conversión a la verdadera fe de personas de otras religiones, como por ejemplo la judía. Por lo tanto, sigamos el modelo de estos santos. Fin de nota personal. Después de haber sido por 10 años jesuita, con permiso sale de la orden y funda, en 1848, las religiosas y las misiones de Nuestra Señora de Sion. En solo los 10 primeros años, Ratisbone consiguió la conversión de 200 judíos y 32 protestantes. Nota personal. Menudo ejemplo más grande nos da Ratisbone. Fin de nota personal. Trabajó lo indecible en Tierra Santa, logrando comprar el antiguo pretorio de Pilato, que convirtió en convento e iglesia de las religiosas. También consiguió que estas religiosas fundasen un hospicio en Ai Karim, donde murió santamente en 1884 a los 70 años. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Oh María sin el ave concepta, ora pro nobis cuia te confugimus. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Oh María sin el ave concepta, ora pro nobis cuia te confugimus. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Maria, sine labe concepta, ora pro nobis cui a te confugimus. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis mis súplicas, oh Madre de Dios, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Memorare, oh piísima Virgo María, non esse auditum seculo, quenquam ad tua currente in presidia, tua implorante in auxilia, tua petente in suffragia, esse derelictum. Ego tali animatus confidentia a te, Virgo Virginum, Mater curro a te venio, corante gemens peccator assisto. Noli mater verbi, verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi. Amén. Ahora es el momento de pedir las gracias para que la Virgen como mediadora interceda por nosotros. Mi consejo personal es que le pidamos todo en orden a nuestra santificación. Y creo que es muy oportuno en este momento hablar de la segunda aparición de la Virgen María, acerca del papel de la Virgen María como mediadora de todas las gracias. Santa Catalina nos dice la siguiente locución: este globo que ves a los pies de la Virgen representa al mundo entero, especialmente Francia y a cada alma en particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden. Y respecto a la medalla, dice: haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza. Oh Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.